Bienvenidos a nuestro programa Multisápidos. Soy Ocarina Castillo. Yuca, batata, ocumo, apio, ñame, pericaguara, capacho, lairén, oca, rubia, cubia. Todos estos son tubérculos. Los tubérculos son tallos o raíces engrosadas, es decir, son tallos o raíces subterráneas que acumulan las reservas nutritivas de esas plantas y que en esa medida sirven también para su reproducción vegetativa. Los tubérculos son, pueden ser de climas fríos y de climas calientes. En esta lista que hemos mencionado, vamos a encontrar tubérculos de clima caliente, cuya procedencia está asociada a centros de origen y de dispersión en el corazón de la América del Sur y muy especialmente en la zona amazónica, en la Amazorinoquia. Pero también hay tubérculos de tierras frías, que en el caso también venezolano, vamos a conseguir que están asociados a centros de origen y de difusión de la cordillera de los Andes y de las zonas de los pisos más altos de nuestras montañas andinas. Entre los tubérculos vamos a conseguir algunos que acumulan azúcares, pero vamos a conseguir a otros que acumulan almidón y que por lo tanto se habla de que son amiláceas. Es muy reconocido el papel que estos tubérculos tuvieron en la alimentación de nuestras comunidades originarias, porque además son de gran versatilidad en su preparación y en sus usos, y son unas fuentes muy importantes de carbohidratos de mucha calidad. Sin embargo, los tubérculos han sido olvidados, tanto que han sido calificados por la FAO como cultivos olvidados. Cultivos que a pesar de la calidad de sus nutrientes, de la versatilidad de sus componentes, de las muchas posibilidades que tiene para su uso en la industria alimentaria de hoy y también en la industria farmacéutica, sin embargo, se mantienen en muchos casos dentro de los márgenes de lo que pudiéramos calificar como las agriculturas familiares y de subsistencia en muchos de nuestros países. En el caso venezolano, esta riqueza de tubérculos que fueron muy aprovechados en las dietas de nuestra población hasta buena parte de los inicios del siglo XX, justamente hacia la mitad del siglo XX y ante la presencia de hábitos nuevos producto de nuestra definición como país petrolero rentista, comenzaron las estadísticas tanto en superficie cosechada como en consumo, empezaron a bajar las estadísticas del consumo de tubérculos. Si nosotros revisamos los censos entre 1950, 1960, 1970, vamos a ver cómo hay una reducción importantísima en el consumo de estos tubérculos. Y esa reducción que vemos estadísticamente la podemos también investigar y observar en los hábitos del consumo de los venezolanos a través de las preparaciones, de los recetarios, de las comidas y del conocimiento de muchos de ellos. Tubérculos, como por ejemplo el lairén, son casi desconocidos de las nuevas generaciones. Y en muchos casos,
como el ocumo, incluso el ñame o el mapuey, aparecen tan solo vinculados a algunas preparaciones como los sancochos, pero desconociéndose la cantidad de posibilidades que pueden tener dentro de nuestra dieta, sus calidades y, lo que es más importante, las potencialidades que tienen en este momento si lográsemos trabajar con seriedad esas propiedades amiláceas que ellos conservan. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de raíces y tubérculos. La llegada de los europeos a nuestro territorio se estima que alrededor de 250 o 300 especies se consumían en los diferentes ecosistemas. De esa variedad de especies, muchas de ellas, poco a poco, su consumo, el conocimiento de sus prácticas de producción se fue perdiendo. La pérdida de estas especies y de esa variedad tiene que ver con diferentes explicaciones y circunstancias muy vinculadas al hecho colonial. En primer lugar, pues ante el desconocimiento de los europeos de muchos de estos alimentos, no cabían dentro de las prácticas que se impusieron en algunas de las formas de organización de la mano de obra y de la producción de alimentos en las condiciones, por ejemplo, de las encomiendas o de las haciendas que se empezaron a establecer. En otros casos hubo algunas restricciones que tuvieron que ver con la necesaria migración de la base indígena ante la penetración, el avance y la persecución del poder colonial, que los obligó a moverse de hábitats muy distintos e internarse en nuevos parajes que implicaron el conocimiento de nuevas despensas y de nuevos hábitos alimentarios. En otros casos, más recientemente, las prácticas que se han puesto en práctica, como en el caso de los tubérculos, en la producción de estos alimentos, no han sido las mejores. Por ejemplo, muchos de los tubérculos del área tropical no son compatibles con la alta densidad de siembra y con el monocultivo. Entre otras cosas, porque la alta densidad de siembra y el monocultivo implica el favorecer la existencia de ciertas plagas y enfermedades. Razón por la cual entonces la producción en estos casos no resulta exitosa. Entonces estamos hablando de que estos tubérculos requieren de prácticas agroecológicas que respeten en la existencia de cultivos mixtos y de otro tipo de tratamiento. En todo caso, lo que podemos decir es que todo esto contribuyó a la disminución de los tubérculos dentro del consumo y dentro de la producción y, lógicamente, en su presencia en nuestras mesas. Para los europeos, los tubérculos fueron muy, les llamaron mucho la atención. Ellos los denominaron los alimentos que crecen bajo tierra, porque pareciera que no era muy usual este tipo de alimentos en el caso de sus
de sus lugares de origen. Seguramente les llamó la atención no solamente la forma como los cosechaban, la forma como los plantaban, sino también sus texturas, sus colores. En todo caso, les pareció interesantísimo que tuvieran tanta importancia en la dieta de nuestras comunidades originarias. De los tubérculos en la dieta originaria de nuestros ancestros, tenemos información por dos tipos de fuentes, por las fuentes arqueológicas y por las fuentes etnohistóricas. En lo que a las fuentes arqueológicas se refiere, podemos citar a los maestros de la arqueología venezolana, el doctor Mario Sanoja y la doctora Iraida Vargas, quienes nos dicen cómo en la dieta de los primeros pobladores que se establecieron en la costa nororiental de Venezuela, procedentes de la cuenca amazónica, se encontraban, además de las conchas marinas y además de los pescados procedentes tanto de ríos como del mar, se encontraban tubérculos, mencionando el ñame y mencionando el guapo, del cual vamos a hablar después, que fue muy importante en estos tiempos antiguos. También hacia el 4000 antes del presente, ellos dan cuenta en sus investigaciones arqueológicas de cómo en la zona de Cariaco se encontraban aldeas estables que ya cultivaban yuca, ocumo, lairén y pericaguara. Pericaguara es el capacho, es el bulbo del capacho. De allí se sacaban, de ese bulbo, se sacaban harinas con las cuales se hacían diferentes alimentos que se utilizaban para hacer bebidas, para hacer masas, para darle de comer a los niños pequeños. Es decir, que en esos datos que nos proporciona la arqueología a través de los restos que se pueden encontrar en diferentes locaciones de investigación, de ahí podemos saber y podemos ir rastreando la existencia de estos alimentos. Después, en las fuentes etnohistóricas, y me voy a referir solamente a las más antiguas, es decir, a los primeros cronistas del siglo XVI, aparecen nuevamente. Hacia 1529, en la época de Federman, que como ustedes saben, entró por las costas de Falcón y se fue aproximando y fue entrando desde las costas de Falcón, cruzando la sierra Falcón-Lara y adentrándose hacia lo que pudiéramos llamar el Valle del Turbio y el Valle del Tocuyo. Allí refería la importante abundancia de yuca y batata. Y decía que la yuca y la batata, que eran alimentos que crecen bajo tierra, eran tan importantes como la presencia del maíz y de la uyama. En las crónicas de Juan de Castellanos, que están inmortalizadas en su forma de versificación y en la manera como logró referirse a lo que fue descubriendo en sus viajes por la región oriental del país, fundamentalmente por Cubagua y Margarita, Castellano a estos alimentos que crecían bajo la tierra los llama comidas de sustancia y señala la diversidad de raíces que consumían nuestros indígenas. Menciona la yuca, la batata, el lairén, el guapo,
que en su lengua original designaba comida de comidas. O sea, era tan interesante que se llamaba así, comida de comidas. El guapo era una suerte de rizoma propio de las zonas llaneras y de las cuencas del Orinoco, y que recibe también otros nombres, como el nombre de sagú. Fue muy importante en esa época, y a partir de allí se hacían bebidas, se hacían atoles, se alimentaban a los niños con eso que se sacaba de esos rizomas del guapo, y de lo cual también se ha sacado una espesante que se conoce hoy día como el arroz. Muy presente y muy importante, por ejemplo, entre los indígenas que habitaron las costas de Florida, donde se hicieron panes y masas a partir de ese del guapo y de ese rizoma. Más adelante, a mediados del siglo XVI, aproximadamente hacia 1560, dos cronistas muy importantes, ambos de procedencia italiana, también reseñaron nuestros tubérculos. En particular, Benzoni se refirió a la batata y al ñame. Por cierto, en sus crónicas llamaba al ñame ajé o ajes, refiriéndose al ñame, y más de una vez hay quien se confunde pensando que se está refiriendo al ají, mas no se está refiriendo al ají, sino a estos alimentos que crecen bajo tierra. Y Seis, que es quizás el cronista que más tempranamente, pero de manera también más acuciosa, nos ofrece las mejores descripciones de nuestra despensa originaria, Galeotto VI, también a mediados del siglo XVI, señala la existencia de batata, de ñame, de mapuey y de papas. De papas de clima frío. Entonces, efectivamente, históricamente vemos que es muy importante esta presencia en nuestra despensa originaria y en las dietas de nuestros primeros habitantes. Vamos a ver ahora un poco cómo es la presencia en la actualidad de cada uno de estos tubérculos. Vamos a comenzar refiriéndonos en general a lo que nos aportan las raíces y tubérculos. Son una importante fuente de calorías, proteínas y fibras, y que además tienen muy poco contenido de grasas. Por lo tanto, resultan muy sanas para nuestra digestión y muy convenientes para nuestra nutrición. Está comprobado que los tubérculos procedentes de las zonas tropicales tienen mayores valores nutricionales que el resto. Dentro de estos tubérculos, vamos a comenzar por el ñame. El ñame, cultivo muy característico de las zonas tropicales, no solamente
tiene variedades propias de América del Sur, sino que también tiene variedades muy importantes propias de África, del sur de Asia e incluso de China. La importancia del ñame, por ejemplo, en el África Occidental, en la dieta de los habitantes del África Occidental, está muy reseñada en numerosos textos. El ñame constituye, además, un alimento sagrado. Es el pan, el carbohidrato más importante que hacia el siglo XV-XVI existía en estas comunidades. El ñame tenía que ver en un alimento que se le ofrecía incluso a los dioses, que tenía que ver con celebraciones rituales, que estaba asociado a un conjunto de prácticas muy importante y que tenía realmente un consumo muy alto en esas poblaciones. Evidentemente, los esclavos que fueron traídos a nuestras costas procedentes de poblaciones del África Occidental conocían las variedades del ñame que se consumían y que eran propias, que originarias de estas locaciones del África Occidental. Pero también hay otras especies propias de Sudamérica, del ñame. El ñame es muy rico, se habla de que hay alrededor de 600 especies y que vinieron esas especies que venían del África Occidental y se aclimataron en nuestro medio, se extendieron y se expandieron. Particularmente se ha identificado algunas variedades que se piensa son originarias de la cuenca amazónica. Y una de ellas es precisamente la que se denomina Dioscoria trífida y que en nuestro país recibe el nombre de Mapuey. Que en otros países como Colombia y Ecuador se le llama de otra manera, pero que nosotros reconocemos y conocemos como Mapuey. El Mapuey, que además puede ser Mapuey blanco y puede ser Mapuey morado, se produce muy especialmente hacia el oriente del país, donde además tiene un importante consumo, y es un tubérculo de un alto contenido de proteínas y minerales, pero muy especialmente el Mapuey morado. Es el que tiene el mayor aporte de proteínas y minerales. Y no solamente es muy cotizado por sus valores nutricionales, sino también gastronómicamente, porque tiene unas cualidades organolépticas muy reconocidas. Además es de una estética y de una textura muy especial. El ñame había desaparecido de nuestras mesas y de nuestras preparaciones, pero ha sido uno productos que en las últimas décadas las nuevas generaciones de cocineros venezolanos han empezado a incluir en sus preparaciones, porque además resulta, además de muy rico, muy versátil. Entonces, tenemos el ñame y tenemos el mapuey. Vamos a referirnos ahora al ocumo, que es un cultivo propio de América del Sur y específicamente de las regiones tropicales y de la cuenca amazónica. El ocumo recibe también diferentes nombres, se le llama en el Caribe malanga, se le llama también yautía,
se le llama en otros lugares ocumo criollo, y nosotros lo conocemos también como ocumo criollo para diferenciarlo del ocumo chino, que es una variedad producto de otras zonas tropicales del mundo que nos llegó sobre todo a mediados del siglo XX. El ocumo también tiene en común con sus otros compañeros tubérculos la existencia de carbohidratos muy interesantes y que pueden ser muy útiles en la producción de harinas. Gran parte de la investigación hoy en día en nuestro país están planteándose nuevas estrategias en relación con el ñame, con el mapuey y con el ocumo. Estas nuevas estrategias tienen que ver con la investigación respecto a las harinas. Harinas que son unas amiláceas con cualidades muy especiales, que además tienen en común el hecho de que pueden ser utilizadas en regímenes libres de gluten y que están asociadas a muchas posibilidades, tanto dentro de lo que pudiéramos llamar la industria alimentaria, porque son polisacáridos que pueden emplearse como espesantes y gelificantes y enlazantes, como además unos componentes que son muy útiles para incorporarlos en la aceptabilidad y palatabilidad de algunos alimentos, pero que también pueden tener usos dentro de la industria farmacológica, incluso en algunos casos en la industria de los cosméticos y de los textiles. Pero particularmente resulta útil conocer todas las potencialidades que el ñame, el ocumo y el mapuey tienen dentro de lo que sería la generación de estas harinas, que pueden tener un papel muy importante como carbohidratos en nuestra alimentación y en las posibilidades para nuevos usos en nuestro país, donde son productos de nuestra zona sostenibles y que pueden, con estrategias agroecológicas acertadas, ser de una amplia y exitosa producción. Hablemos un poquito del lairén. El lairén es uno de los tubérculos que pudiéramos calificar sin lugar a dudas como en creciente abandono. A pesar de que no tiene mayores dificultades en materia de producción, se da en la agricultura a pleno sol, lo único que requiere es la existencia de fuentes de agua cercanas, pero tiene un ciclo vegetativo muy largo que quizás es lo que lo ha perjudicado. Pero el lairén también es no solamente de unas cualidades organolépticas muy notables, sino de una gran versatilidad, porque se prepara de una forma sencillísima y puede vincularse y relacionarse como entrada, como sopa, como acompañante, como guarnición, con diferentes saborizantes, con diferentes especias y con una textura francamente deliciosa. El lairén estaba muy presente en el centro del país y en el oriente, siempre vinculado a zonas cercanas a las riberas de los ríos, a las quebradas. Se consigue también, por ejemplo, en la zona de Barlovento. Es de temporada y, bueno, sería muy interesante
si lográramos conocer mejor de esas condiciones de producción y recuperarlo porque tiene muchas posibilidades para el uso gastronómico. El guapo, como ya decíamos, es un rizoma muy antiguo y muy rico en almidón. El guapo es totalmente un cultivo propio de la producción y de los conucos familiares. La harina de guapo, que como decíamos es originaria de la cuenca del río Orinoco y propia de las selvas tropicales húmedas, se conoce mucho en el oriente del país, por ejemplo hacia la zona de Caripe. Y de la harina de guapos se pueden sacar una cantidad de preparaciones que son muy importantes en la alimentación, por ejemplo, para niños, ancianas, mujeres embarazadas, enfermos, para determinadas dietas y regímenes especiales. Además de estos que son, por decirlo así, el conjunto de nuestros tubérculos tropicales y de tierra caliente, tenemos los tubérculos vinculados a los Andes y que tienen que ver con el centro de origen andino. Por supuesto, en primer lugar, indudablemente, tenemos las papas. Las papas que forman parte de esa contribución maravillosa de nuestra, de la zona de los Andes al mundo. Pero en particular me quiero referir a nuestras papas nativas, a las papas andinas propias y originarias de nuestros Andes, de todo el corredor papero de los Andes suramericanos y particularmente de las últimas estribaciones de los Andes en el caso venezolano, que son las tierras altas de Mérida y Trujillo, donde hay estas papas, que son papas muy interesantes, las papas nativas, que tienen nombres muy especiales, en algunos casos nombres es propios de las etnias que las consumieron desde tiempos ancestrales, fueron muy consumidas por los timotes y por los cuicas, y son papas de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes texturas. Llama mucho la atención sobre todo la variedad de sus colores y la variedad de sus sabores. Sin embargo, durante el siglo XX, estas papas nativas se fueron perdiendo y se fueron perdiendo sus semillas. La pérdida de sus semillas ha ocasionado materialmente la invisibilización y desaparición de la producción de estas papas nativas andinas. Se están haciendo de la mano de algunas instituciones académicas como la Universidad de los Andes, de la mano de Línea, de la mano de algunas de las investigaciones científicas y tecnológicas en la materia, se están haciendo grandes esfuerzos e investigaciones conjuntamente con asociaciones de productores de locales, como por ejemplo las asociaciones de productores de papa de la zona de Gavidia en Mérida, para recuperar estas semillas y recuperar estas papas nativas. Lamentablemente, hacia mediados del siglo XX, toda esa producción papera criolla fue sustituyéndose por una producción de papa que venía dentro de un paquete tecnológico importado, con semillas importadas, y eso fue sacando de la escena nuestras papas criollas. Si queremos una agricultura sustentable, si queremos realmente tener una seguridad alimentaria, deberíamos estar muy interesados en recuperar nuestras papas criollas y nuestras papas nativas, con lo cual estamos recuperando no solamente sostenibilidad, sino estamos recuperando sabores, estamos recuperando posibilidades, estamos recuperando diversidad biológica
y diversidad alimentaria. Otro tubérculo propio de las zonas frías es el apio o la racacha, que es de una enorme versatilidad y que sí tiene un papel interesante e importante en nuestros hábitos y en nuestras mesas, sobre todo fundamentalmente a partir de su presencia en las sopas, en las cremas y en algunos casos algunas preparaciones como el caso de los buñuelos. El apio es muy cotizado y tiene su puesto dentro de la dieta de los venezolanos. Hay otros tubérculos de clima frío que realmente conocemos menos porque están muy limitados a los pisos altos de los Andes, como la oca, el cubio. La oca se llama también, en algunos lugares se llama ibia, se le llama también cuiva. La oca, ibia, cuiva o michurrui en lengua timotocuica es un tubérculo que tiene muy buenos carbohidratos, tiene además vitamina A, hierro, zinc y antioxidantes. Se le utiliza también como repelente insecticida en los conucos, o sea, su presencia protege otras plantas porque repele algunos insectos. Y llama mucho la atención que también tiene una riqueza de colores y de formas, y por supuesto también de sabores. En el caso de la oca, no solamente se utiliza la raíz, sino se pueden utilizar los tallos, a los cuales en las zonas frías se les da un uso similar al que se le podría dar al ruibarbo. Entonces, en un país que está pasando por los problemas que conocemos dentro de nuestra crisis agroalimentaria, resulta muy interesante conocer más nuestros tubérculos. Saber que no son carbohidratos de poca valía nutricional, sino al contrario, que en algunos casos, además de ser almidones de muy buena calidad, hay minerales, hay fibras y hay proteínas, que pueden ser una combinación maravillosa para tener unos platos saludables, para acompañar las proteínas y para acompañar las hortalizas y los vegetales, que son además los tubérculos no solamente una fuente maravillosa de harinas para hacer infinitas posibilidades de masas, panes y preparaciones de este tipo, sino que además tienen una gran versatilidad con los que se pueden hacer purés, sopa, buñuelos, torta, postre, conservas. Además del uso puro y simple como acompañantes simplemente sancochados y servidos en un plato debidamente equilibrado. Entonces, animémonos, conozcamos más nuestros tubérculos, incorporémoslos, revisemos y sumémonos a la investigación, al estudio y a la innovación de su uso. A comer tubérculo, se ha dicho. Les doy las gracias por acompañarme. Habló para ustedes, Ocarina Castillo.